Despacho, habla Davis. Estamos en el lugar. No hay señales del incidente. Copiado. Revisen el área. Sí, esto no se ve bien. Necesitaremos una ambulancia. Parece que es tarde para eso. Reporte. ¿Han encontrado algo más? ¿Qué es eso? Es la nueva planta de Griddleton. Por eso reportó que los animales enloquecieron. Pero no explica que su esposo desapareció ayer en su 999, ¿o sí? Debes pensar antes de hablar. Idiota. Reporten, por favor. Oficiales, reporten si tienen noticias. Accidente en el bosque. Hola, ¿vuelven al trabajo? ¿Se encuentra West? Sí, está atrás. Los está esperando. ¡Eddie! ¿Eddie? Jimmy. ¿Y tu esposa? Jódete, Jimmy. Nos está esperando. Por aquí.
Bien. ¿Qué tienes para nosotros? Esto es importante. Si lo arruinan y los atrapan, harán que deseen no haber nacido. Les arrancarán todas y cada una de sus malditas uñas. ¡Ellos van! Está bien, creo que ya entendimos. No creo que sea así. Todo lo que han hecho para mí no es nada en comparación. ¡Nada! Ya no hables más. O haré que salgas y bailes en el tubo. Y tu madre se quedará en esa lista de espera, esperando una muerte lenta. Son mulas. Llevan cosas de A a B. Es todo. Les doy un arma y les pago bien, pero no significa que estén subiendo en la cadena alimenticia, ¿entienden? Jefe, ¿el trabajo? No tienen que saber. No tienen que saber a dónde va o de quién viene. Solo que es muy importante. Silencio de radio. Monitorearán todo en absoluto. Sí, señor. Entreguen este maletín y tendrán el dinero. ¿Y si no? Será lo que les costará la vida. ¿En sus manos o en las tuyas? Quien los halle primero. Ahora váyanse. ¿Hace cuánto trabajamos juntos? Como un año. No, tres. 3 años. Ahora sé muy bien que crees que eres muy ingeniosa. Al darle esa paliza al cliente que te abofeteó, supe que este trabajo es para ti. Cada año, cada maldito día, te digo que dejes de molestarme. Disfruta el tiempo libre y déjame disfrutar en paz. Ojalá las hicieran más cómodas. Tengo unas de plumas en el maletero. ¿Por qué tienes esposas de plumas?
¿Un acto travesti? Me pregunto cuál sería tu nombre artístico. Gaynor Abandon. Ivor Vigon. No. Espera. Don Hoffman. Jódete. Vamos, solo bromeo. Ya cállate. Vamos, Eddie. Terminemos. Jódete. No le debes lealtad a West. Jódete. Cuando nos vio venir, se orinó encima y escapó. Te dejó completamente solo. Jódete. Te haré la pregunta una última vez. ¿Y el maletín? Jódete. ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡No! ¡No! Bien. ¿Dónde está el maletín? Lo tiene Jimmy y Corman. Con ellos. Se fueron en el auto de Jimmy a las 11. Van hacia Wales. Mantienen el canal 17 en la radio. Bien. Bien. ¿Cuál es la ruta? No lo sé. Muy bien. Muy bien. Pero debimos asegurarnos. Les dije todo lo que sé. ¿Cómo está tu mamá? Supongo que bien. ¿Y el tratamiento? Los doctores dicen que funciona, pero no mejora. Escucha, saben lo que hacen. La dejaste en un buen hospital. Supongo. Lo haces por una buena razón, no lo olvides. Tenemos que detenernos. ¿Por qué? Se está acabando el combustible y también debo ir al baño. Vaciar un tanque y llenar otro. Algo así. Es mejor hacerlo aquí. Hay menos distracciones para ti y menos problemas en los que pueda meterme. De acuerdo. Rápido, Poppy. Haz donde sea. Oh, pequeña mierda. ¡No!
¡Vuelve aquí! ¡No, no! ¡Por ahí no! Hola, mamá. Espero que te sientas mejor. ¿Envías mensajes? Solo a mi madre. Eso no importa, lo sabes bien. Tranquilo, está bien. Más te vale. ¿Me compras goma de mascar? ¿Qué ocurre? Nada. ¿Por qué tardaste? Te dije que debía orinar. Y gracias. ¿Gracias por qué? Por la goma de mascar. Gracias por la goma de mascar. Es la mejor goma de mascar que he probado. Por su precio debería ser. ¡Poppy! 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 ¡Vamos, Poppy! ¡Vamos, Poppy! Me estoy perdiendo, corre. ¡Poppy! ¿Poppy? Oye, ¿no has visto un perro? ¿Un pug por aquí o sí? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿No? ¡Vamos! No. Estaremos bien. 3 años y todavía no sabes una mierda. Debes estar siempre en guardia. Siempre estar atenta. Y siempre... Orina cuando puedas. Correcto. Mejor acostúmbrate. Aún nos quedan unas horas. Bien.
¿Qué es eso? Son las plantas de fracturación en el mapa. ¿Cómo sabes eso? Investigué la ruta. ¿Acaso tú no? No. ¿Por qué no? Porque sabía que lo harías. ¿Sabes qué? Creo que deberías renunciar a esto. No puedo. Sí, puedes. ¿Y hacer qué? ¿Volver a desnudarme? No, gracias. No, quiero decir hacer algo más. ¿Cómo qué? No lo sé. Vuelve a estudiar. Sí, claro. Eres una de esas personas que puede hacer lo que sea. Solo déjalo. No, necesitas escuchar. ¡Déjalo! No, mientras estés aquí en el auto, hay algo que debo decirte. ¡Cuidado! Oh, mierda. Jimmy. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. ¡Oye!
¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Habla Corman! ¿Alguien me escucha? ¡Cambio! Por favor. ¡Habla Corman! ¿Alguien me escucha? ¡Cambio! ¡Santos cielos, contesten, por favor! ¡Contesten! ¡Mierda! ¡Oye! Gracias a Dios. ¿Alguien me copia? Jimmy. Corman. Jimmy. ¿Alguien me copia? Hola. Habla Corman, ¿me escuchas? Hola, hola. Habla Corman, ¿me escuchas? Corman, ¿dónde estás? Hubo un accidente. ¿Dónde estás? No lo sé. Conducíamos. Jimmy murió. No sé dónde estoy. Quédate en el micrófono y te rastrearemos. Muy bien. ¿Eres Blake? Sí. ¿Tienes el maletín? ¡Mierda! ¿Corman? Tu micrófono está apagado. ¡Vete a la mierda! Eso no es muy agradable. ¿Blake? ¿Quién demonios es Blake? Bien jugado. Te encontraremos y te quitaremos el maletín. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Solo estoy caminando. Yo escuché algo. Puedo irme si eso quieres. No. No. Está bien. Me hacía falta una mano. Sí, me di cuenta. ¿Qué ocurrió? No lo sé. Creo que atropellamos algo y... Jimmy perdió el control del auto. ¿Jimmy? ¿Quién es Jimmy? Oh, mira eso. No sobrevivió, ¿cierto? Oh. Yo solía trabajar en el día de mecánico, asistiendo en la carretera y esas cosas. Solían llamarme para limpiar cuando ocurrían accidentes que involucraban animales. Así me llevé a casa algo de carne a veces. Así que he visto más muertes de las que crees. Pero esto es una de las peores. Ah, ojalá tuviera mi cámara. ¡Oye! ¡Oye! Oh, sí, 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 claro. ¿En serio necesito salir de aquí? ¿Tiene un teléfono? Sí, pero no tiene recepción. Bien. Necesitamos levantar este auto. No creo que sea posible. No levantarlo en el aire, sino lo suficiente para sacar mi pie. Oh, claro, claro. ¿Y qué hace aquí? Senderismo. Suena bien. ¿Estás bien? Genial. Si te duele mucho, tengo paracetamol en mi bolso. No, no, estoy bien, estoy bien. Por favor, concentrémonos en sacarme de aquí. Bien. ¿Usted conoce este bosque? Un amigo me recomendó esta excursión. ¿Dónde está el pueblo más cercano? Estás en la mitad del camino entre Wanbrew y Dinklage. ¿Qué es lo que tienes ahí? Un maletín. ¿Qué hay dentro? No es su problema. Lo siento, solo curiosidad. ¿No se ven muchos maletines esposados a personas? ¿Podemos concentrarnos en sacarme de aquí? Eso solo se ve en películas. Debe tener diamantes o dinero. Bien, intentemos con esto, ¿sí? A la cuenta de tres. Vas a intentar sacar tu pie. Bien, bien. ¿Lista? Sí. Uno, dos, tres. ¡Mierda! Lo siento, es muy pesado para mí. Por favor, intente de nuevo. No puedo levantarlo. Por favor, solo una vez más. No, 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 no. Buscaré ayuda. ¿Y cuánto tomará eso? Unas horas, quizás un poco más. No tengo tanto tiempo. Sé que debe doler, pero no vas a morir. Bueno, por favor. Puede que pierdas un pie, tal vez. Por favor, no puede dejarme aquí. Hay gente muy mala y si me encuentran esposada a este maletín, estoy muerta. Lo sabía. Sabía que era eso valioso. ¡Oh!
Esto dolerá un poco. ¿Qué carajo? Mierda. Habla Corman. ¿Alguien me copia? Habla Corman. ¿Alguien me escucha? Hola, Corman. Pensé que no querías hablar. Mierda. Eso no es agradable. Nos estamos acercando, Corman. Al menos que suene algo decente. Mucho mejor.
No esperaba esto. Cállate y búscame. Oh, qué coqueta. Me da curiosidad. ¿Por qué encendiste la radio? Me siento sola. Ah, querida. Ni siquiera sabes mi nombre. ¿Cómo te llamas? Veamos. Digamos que... Blake. Bien. Ya que terminaste, ¿sabes qué necesito? ¿Qué? Un café, leche y azúcar, por favor. Temo que es tarde para eso. Creo que puedo darte agua y goma de mascar. No, creo que paso. ¿Por qué encendiste de nuevo la radio? Dijiste que me ibas a encontrar, así que pensé en ayudarte. Oh, ¡mierda! ¿Quieres saber la verdad? Estoy atrapada. ¿Atrapada? Así es. Nos estrellamos. No puedo moverme. Corman, será una lástima asesinarte. Intenta y fallarás, idiota. ¿Qué arma tienes? ¿Una pistola? Siendo una de las perras del tacaño de West, seguro tienes dos municiones máximo. Por favor, mis hombres te asesinarán antes de parpadear y luego te cortaré la mano para llevarme al maletín. ¡Cállate! Así que y búscame. Por nada. Parrilla de oso, cómete tu corazón. Sobrevivo un accidente. Un maldito animal peludo. Un anciano intentó matarme. Y ahora... ahora me das lluvia. Gracias.
¡Maldita sea! ¡Estoy muerta! Hola, Corman. Nos conocemos al fin. Estaba esperando poder conocerte. Yo no puedo decir lo mismo. Es hora de tomar lo que es mío. ¡Con gusto! ¡Tráigame el maletín! Tomará más que eso para matarme, maldita.
Thank you.
¡Maldito monstruo! ¡Horrible! Mierda. We'll be right back.
Accidente en el bosque. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela.